Eh, se dice pronto no la, de, la decimotercera un número que de, de conseguirlo sería un paso importantísimo y bueno enfrente tendremos un hueso muy duro de roer y, y con la ayuda de la gente de sábado buena hora habrá un ambientazo y, y todo será más fácil así sí eh, bueno David ha cumplido ciclo Aridane estaba esperando su, su oportunidad, eh, ha jugado ya muchos partidos de titular, eh, he jugado con él, hemos hecho buenos partidos y, y seguro que, que lo haremos bien. Oye, ¿Cambia algo la forma de enfocar la semana, sabiendo que probablemente pues, ha terminado en los últimos días donde no ha David, a jugar ahora con Mariano? No, no, no eh, ya te digo, eh, hemos jugado el año pasado, este año, eh, es, nada, nos, nos entendemos bien, estamos eh, lo haremos lo mejor posible, centraus e intentaremos ayudar al equipo lo, lo que podamos. No, no tenemos que... Eh, a ver, es fácil decir que no tenemos que pensar. ¿no? Al final siempre estás también con el rabio al ojo, pero eh, independientemente de lo que hagan, ganen, pierdan o empaten, eh, nosotros tenemos que salir el sábado de la... a ganar contra, contra el Depor y, y así será. Eh, no lo sé, es un arma de, de doble filo. ¿no? Eh, nosotros pensamos en, en medirnos a ellos. Eh, yo personalmente en la Ida, cuando fuimos a Riazor, ellos a, atravesaban un, un muy buen momento, nosotros también, y, y el estado del campo eh, nos privó un poco de la oportunidad de, pues de medirnos en un partido bonito de fútbol, y, y este sábado pues, tenemos esa oportunidad. Sí, Kike, un, un fenómeno dentro y, y fuera del campo. Eh, le conocemos, sabemos sus virtudes, es un jugador muy peligroso y, y habrá que atarlo en corto. ¿Habéis hablado con él? ¿Habéis cruzado mensajes? ¿Habéis comentado? No, yo, yo por lo menos no. El resto de compañeros no sé, pero yo no, eh, no he cruzado. Después del partido, lo que, quiera, lo que quieras, pero. <laughs> Sí, eh, bueno Martí es un por lo que tengo entendido es un, un buen entrenador le gusta el buen trato balón no sé su primer partido si le habrá dado tiempo a implantar las nuevas ideas y no no sabemos lo que nos vamos a, a encontrar. Sí. Eh, al final derrotar a un equipo con, con los jugadores que tiene que tiene el Depor, pues bueno, siempre te, en cuanto a la autoestima, te te ayuda mucho y, y bueno, aún siguen, como has comentado, un poco entendido, como que parece que, que no optan al objetivo, pero bueno, están a siete puntos, quedan aún nueve jornadas y están peleando por todo aún. Es que en el minuto 80 te podría decir si el empate es malo o no, pero de, de primeras eh, en nuestro campo nos sentimos muy bien, con mucha confianza. Y, y pues bueno, yo, bueno, ninguno firmamos un empate. ¿Qué importancia le das al del, SADAR, al del Mucho, bueno, se está viendo, ¿no? Eh, si siempre es importante, este año es, es algo por, por demás lo que está pasando en, en el Sadar y. Y eso hace que, que el factor campo sea muy, muy importante.